Hola, hoy vamos a aprender cómo restringir el acceso a una página de nuestro blog para que solo puedan acceder, por ejemplo, los papás o los alumnos o algunos profesores con contraseña. Entonces, tenéis los pasos en el blog del curso en la pestaña de restringir acceso. Aquí tenéis todos los pasos que vamos a seguir ahora y los podéis ver luego más tarde a vuestro ritmo. Muy bien, pues vamos a empezar. Imaginaros que tenemos este blog y que queremos bloquear el acceso a la página personal, a esta página, donde están nuestros datos o tenéis la foto de los niños, por ejemplo. Muy bien, pues para ello necesitamos editar este blog, nos metemos dentro y vamos a la página a través de páginas que queremos bloquear, que en este caso es la personal. Tenemos que introducir un código al principio de toda la página. Así lo veríamos en modo redacción y así lo vemos en HTML. Pues muy bien, nos vamos con el cursor al inicio del código, dejamos unas cuantas líneas simplemente para visualizarlo más claramente y vamos a copiar un código, que lo voy a colgar también en la página, que va al inicio de la entrada, como hemos dicho, o la página que queremos bloquear, para que aparezca una ventana y que nos pida una contraseña. Y este es el código que nos va a permitir eso. Lo copiamos, lo pegamos al principio de la página, como hemos dicho, y veamos este código. Este código simplemente nos va a decir, nos va a enseñar un mensaje que diga, no necesitas una contraseña para acceder a esta página a través de una ventanita. Y en esta parte del código que dice get in, hay que poner entrecomillado la contraseña elegida. En este caso yo he elegido Merche, pues vosotros elegís la contraseña, que podéis ir cambiando periódicamente para que sea más seguro. Y donde pone location es la dirección del blog donde vamos a crear una entrada de error, porque, bueno, si los padres se equivocan, que puedan volver a intentarlo. Y para ello necesitaremos crear otro blog, simplemente con una entrada sencilla que diga, te has equivocado, vuelve a intentar. Bueno, ahora estamos contentos con este script, por ahora no tenemos esta dirección, lo vamos a hacer ahora. Por ejemplo, ahora actualizaríamos y lo dejaríamos así. Aunque también podemos ver la página que ahora mismo nos pide una contraseña. Como yo ya sé que es Merche, la introduciría, diría aceptar y sí que me dejaría entrar. Muy bien, volveremos a este código para editar la página de error en el caso de que se equivoque. Muy bien, pues vamos a ver cómo creamos otro blog para crear esa entrada de error. Pues en nuestro blogger principal, aquí tenemos todos nuestros blogs creados, simplemente tendríamos que ir a Nuevo blog, clicar, ponerle el título que queramos y la dirección, pues por ejemplo también error, inténtalo de nuevo o error de contraseña, etcétera, la que esté libre. Yo ya he creado uno aquí, como veis, que se llama error, inténtalo de nuevo. Este blog por ahora no tiene nada, absolutamente nada. Y solo necesitamos crear una entrada. Creamos nueva entrada y en esta nueva entrada, en el modo HTML o redactar, ya veremos según la dificultad que queramos, vamos a poner pues que se han equivocado y que lo intenten de nuevo. Vamos a hacerlo en redacción, simplemente de forma sencilla. Contraseña equivocada, inténtalo de nuevo, haz clic aquí, por ejemplo. Y en aquí, la palabra aquí, tendríamos que poner el enlace de nuestra página a la que queremos entrar. ¿Os acordáis que se trataba de personal? Pues me tendría que ir a personal. Cogería personal, tendría que copiar este. Bueno, vamos a darle merge para que nos deje copiar la dirección. Esta sería la dirección de la página que queremos bloquear. Copiaríamos la dirección. Nos iríamos a esta palabra de aquí y le daríamos enlace. Y daríamos el enlace de la página.
aceptamos y publicamos. Y el blog, lo vemos, solo tiene una entrada que dice: contraseña equivocada, inténtalo de nuevo, haz clic aquí. Entonces, este simplemente sería el blog de error, que podemos eliminar todos estos widgets, pues solo nos interesa que dé un mensaje sencillo. Para eliminarlo, pues clicamos en la herramienta, eliminar, por ejemplo. Aquí también, no quiero que sepa nadie nada más de mí. Eliminar en este blog, solo me interesa que aparezca esto. Y también esto podríamos eliminarlo en diseño, por ejemplo. Vamos a diseño y editamos en las entradas de blog para que no aparezca ni la fecha, ni quién la publica, ni nada de nada. Para que sea el blog más sencillo y más blanco posible, porque solo nos interesa que sea como un mensaje. Vamos a ver cómo nos quedaría así después de borrar todos estos. Aquí solo quedaría pues el mensaje. Contraseña equivocada, inténtalo de nuevo. Me he equivocado aquí. Haz clic aquí. Muy bien. Bueno, ya tenemos la dirección del blog de error. Vamos a copiarla porque la necesitamos para recordar que aquí en la página que queremos bloquear, necesitamos poner en nuestro script la dirección del blog donde hemos creado el error. ¿Cómo hemos llegado aquí? Bueno, lo recordamos, a ver. Estamos en la página personal. Ahora, como tenemos que tener una contraseña, la damos y hacemos editar la página. Estamos simplemente intentando añadir la dirección, vamos a HTML, la dirección del blog con el error, que ya lo teníamos copiado. Pues hacemos pegar. ¿Veis? Error, intento de nuevo, blogspot.com.es, y esta es nuestra página de error. Ahí es donde va a ir el usuario si se equivoca al entrar, al introducir la contraseña. Bueno, pues actualizamos. Vemos blog. Muy bien, a ver, vamos al personal. Bueno, como sabemos que es Merche, pero yo no, imagínate que nos equivocamos, pues ponemos Monse. Pues me he equivocado, por supuesto, y me ha enviado al blog de error. Y dice, pues inténtalo de nuevo aquí. Clicamos aquí y me dejaría entrar. Y ahora sí, no me equivoco y me deja entrar. ¿De acuerdo? Bueno, en el blog del curso tenemos una opción un poquito más elegante en el código del blog de error, porque os he puesto una flecha que no solo ponga contraseña equivocada, pincha aquí. Entonces, si queréis esta flecha, por ejemplo, pues podéis copiar el código que os he puesto aquí. Este código, si lo copiáramos y nos iríamos a nuestro blog de error, a editarlo, acordaros que tenemos que editar la entrada, la única entrada que hay en ese blog. Pues nos iríamos en. Esto sería como se vería en redactar y en HTML. Pues imaginaros que quiero poner el otro código que os he puesto en la página. Lo pego. Y tenemos que recordar de poner la página aquí a la que queremos acceder, que es esta, la personal. Bueno, Merche. Esta sería copiar otra vez la página y ponerla aquí en URL de la entrada con acceso restringido. Simplemente hacemos pegar. Ya podremos salvar. Actualizar y ver el blog. Y ahora nos aparecerá una flechita. Bueno, el tamaño y los errores se corrigen directamente en el HTML otra vez. Bueno, pues hasta aquí el tutorial en el que hemos creado un acceso restringido en una página en concreto de nuestro blog.